gente ha hecho un certificadito muy lindo de recuerdo para cada uno de los que han participado en estas clases de ayer y de hoy. No sé quién arranca. Arranco yo. Joaquín Fuentes. Muy bien. Carlos Esparza, no, no vino. Pobre Carlito, nos cansamos de hacer unas. Kiara Conejeros, esta se quedó dormida también. ¿Qué años tiene? 5. Ah, no, entonces no salió anoche, está bien, quedó. Pues si tenía 17, bueno. María Eugenia Cides. Ezequiel Chiberman. No vino. Otro que se fue por la noche. Alejandro Cavani. Gabriel Ibarra. Enzo Barros. ¡Papá! Este es el de las matemáticas. Martín Ponce. Otro que se fue farra anoche. ¿Cómo sale de esa falla? ¿Eh? ¿Qué le da su mano? Bueno, ahora me toca a mí. Karen Matamala. Gracias.
Rodríguez, Roberto. Apóyenlo, ayúdenlo, porque usted no tiene muchos, quizás son más nuevos, no tienen idea del sacrificio que él ha hecho, lo que le ha dedicado al karate, para que el karate hoy todavía siga acá. Ya hace más de 30 años que nos conocemos, y yo sé lo que él ha hecho. Entonces, apóyenlo, ayúdenlo, vengan a clase, colaboren en el dojo. Respétense mucho entre ustedes, estén atentos a todas las enseñanzas, a todas las cosas que le hacen, porque en definitiva todo lo que los instructores podemos hacer es para beneficio de los alumnos, para beneficio de ustedes. Esto es como una familia, los que son padres tratan de hacer lo mejor para los hijos, y bueno, para los instructores, los alumnos, es un poco como si fueran los hijos nuestros, y al hijo a veces hay que apretarle los tornillos, bueno, al alumno a veces también hay que apretarle los tornillos. Pero cuando hay que apretar, se hace por el bien y se hace bien. Con seriedad, con rectitud, pero con respeto. Y que el alumno sepa que si recibe un castigo, entre comillas, ese castigo no es porque uno no lo quiere, sino al contrario, es porque uno lo quiere. Y hace eso para que entienda que lo que estaba haciendo es un error y lo corrija. Por eso es muy importante, yo hablaba con los senpai sobre la manera de comportarse el senpai, la manera de comportarse el kohai, que es el hermano. Senpai es como si fuera el hermano más grande y kohai como si fuera el hermano más chico. Entonces el hermano más grande debe aconsejar y guiar al kohai con humildad, con amor y con rectitud. Y el kohai debe obedecer al senpai, a su hermano mayor, no por miedo, sino por respeto y buena fe, porque sabe que lo que él me dice es para mi bien. Esa es la manera de manejarse en las artes marciales. Entonces hay que apoyarse unos a otros, trabajar mucho y todos seguimos adelante. Todos dependemos de todos. Esto es como una cadena. Donde se corta un eslabón, la cadena no sirve. No, acá no hay nadie más importante que nadie. Yo no soy mejor ni más importante que ninguno de ustedes. Néstor tampoco, Juan que es el senpai tampoco. Nosotros no somos mejores, somos como ustedes, estamos en el mismo camino. Si enseñamos es simplemente ¿por qué? Porque tenemos más tiempo de práctica. Justamente la palabra sensei significa eso, significa el que nació antes. Y en Japón la palabra sensei no se usa para cara, se usa para todo. Cualquier persona que enseñe es un sensei. Y en la casa, los hermanos y todos, los mayores, los mayores son senpai y son kohai. Y lo mantienen. Nosotros tenemos a Senpai Yoshi, un señor que es okinawense, que a veces ha venido a entrenar con nosotros, que tiene una pizzería. Y él nos contaba, y yo lo he visto, porque lo he visto en la familia Miyasato cuando pertenece a la escuela. El hermano más chico y el hermano más grande no lo tutea. Lo trata de usted.
Y lo que el hermano más grande demanda, va y lo hace. Acá el hermano más grande le dice al más chico, andás en la cama, no quiero ni pensar lo que le conteste el hermano más chico. Bueno, ustedes fíjense cómo están los japoneses y cómo estamos nosotros. Hay una pequeña diferencia. La diferencia es saber lo que está en la disciplina. Está en la disciplina y en el respeto. Carácter fundamental, disciplina, respeto y humildad. Pero ser respetuoso y ser humilde, no hacerse el respetuoso y el humilde. Serlo de corazón. Demostrarlo con actos, con actitud, no con la boca. Si yo digo hay que ser respetuoso y veo una clase de otro arte marcial y va a hacer una porquería, ¿a dónde está el respeto? No está el respeto. No, yo hago karate, el otro hace otra cosa, lo de él es tan válido como lo mío. Merece el mayor de los respetos como él me respeta a mí. Entonces nunca, si yo quiero que me respeten, tengo que empezar por ser yo el respetuoso, pero de acá, de corazón. Lo mismo pasa con la humildad. Cuando hay un lema que dice que la espiga de trigo, cuanto más madura, más agacha la cabeza. Cuanto más categoría, más grande, más agacho la cabeza, más humildad, más al servicio de los demás tengo que estar. No, más yo tengo que cinturón y ando ahí sacando pichos, pero mira lo que tengo. Eso no sirve. O como ahí, a mí me ha pasado alumnos que, por ejemplo, suponete eran segundos dan, un año sin practicar, ¿no? No están acá, quédense tranquilos que no son ustedes. un año sin practicar, por ejemplo, vuelven al dojo. Sensei, yo hace un año lo practico, ¿qué cinturón me pongo? Busque eso, ponete del blanco al segundo dan, el que vos quieras. Y algunos se ponen el cinturón blanco, como una muestra de humildad, porque hace mucho que no practico. Me pongo el cinturón blanco y me pongo atrás. Pero al que está al lado le digo, mirá, bueno, yo uso el blanco, pero en realidad yo soy segundo dan. Entonces la humildad es una mentira. Ponerte segundo dan, parate donde te tenés que parar y dejarte corbar. Eso no es ser humilde, eso es hacerse humilde. Si yo hago eso, lo hago de corazón porque lo siento. No para caretear, como dicen ahora, para facha, o decir, no, mira, yo uso el blanco, pero vale, en realidad soy segundo dan. Y lo que pasa es que, bueno, me pongo el blanco porque hace mucho que. No, flaco, ponete segundo dan, déjate lo dejo. Es así de sencillo, tiene que salir de acá dentro. Y obviamente, bueno. Bien, ok, ¿todo bien? ¿Quieres saludar? Saludamos. Ahí, bien parados. Sensei-ni. ¿Cómo le? Bueno, muchísimas gracias.